quedes aquí, enmarcado en mi risa, y no puedas ya escaparte de prisa, por miedo a perderte con un viejo amor. Era más un ejercicio de gusto, que sigue teniendo mucho de eso, pero que ya no puede hacerse de una manera loca y como uno quiera, porque ya no es uno, sino que es como es un proyecto que no nos pertenece ya ni siquiera a nosotros, sino que es de mucha gente. Cantarle al público exige una responsabilidad muy grande, que las personas proyectan, así como uno mismo, como cualquier persona, sueña con, a través de la música, a través del arte, y cree en este lenguaje como una manera de cambiar a la sociedad, de cambiar a las personas, su cotidianidad, sus emociones, como que de pronto hacerlo sentir mejor. Cuando uno se comienza a dar cuenta que existe esa receptividad del público y que no es solamente gente de la edad de uno, sino que van niños de 5 años a adultos, es una responsabilidad bien grande de poder, digamos, seguir entregándole a esa gente lo que uno les está dando. Tienes también como una semillita ahí que está sembrada y que está generando cambios que se necesitan, además, en este contexto, en este país tan violento. Más allá de tener un contenido político expreso en lo que nosotros hacemos, sí nos interesa que la gente esté feliz, se sienta feliz. Documental fue algo privado que hice yo, como por mi cuenta. Para una película el año pasado, que decidieron coger una canción nuestra que se llama La Muerte, como su tema de la película, y salió en diciembre. Se llama Mamá, tómate la sopa, se llama la película. Fue un trabajo hecho a afán. Los señores de la película querían, en principio, la canción La Muerte, pero después querían meter más música de nosotros, música grabada. O sea, canciones, pero nosotros no teníamos disco ni nada en ese momento. Entonces decidieron que querían música incidental y tocó, pues digamos que inventarse música para la película con el sonido de nosotros, o sea, con los instrumentos que usamos y tratando como de